Canelo. Nos encontramos con Eric Gómez, matchmaker y uno de los gerentes de Golden Boy Promotions, quien representa en Latinoamérica a esta empresa tan importante. Eric, en unos días van a contender Saúl el Canelo Álvarez contra Kermit Cintrón por el campeonato del mundo. Háblanos de esta pelea. Va a ser una pelea muy importante, muy fuerte para Saúl. Kermit es un peleador fuerte, con mucha experiencia, tiene una pegada impresionante. Y hay que reconocer que él decidió pelear aquí, en la capital, en México DF. Y eso significa solamente que tiene mucha confianza. Entonces va a ser una pelea muy interesante. ¿La pelea podría ser de knockout? Yo pienso que sí, porque los dos tienen con qué acabar la pelea en cualquier momento. Y son muy buenos peleadores, en cualquier momento se puede acabar. Háblanos de Saúl. Ustedes le han llevado toda la carrera prácticamente en Estados Unidos. Aquí en México está comprobado que es una estrella, un ídolo. En los Estados Unidos, en estos momentos, ¿cómo mira su situación? Muy bien, va muy bien. Y hace un poco ahorita yo comenté que es el primer peleador que va a pelear 4 veces en HBO en el mismo año. Eso no lo ha hecho. El último que lo hizo fue Oscar De La Hoya. Entonces eso significa que HBO es la cadena más grande y más importante de boxeo en Estados Unidos y posiblemente del mundo. Que ellos le den 4 fechas a un peleador como Saúl es algo muy importante, muy importante. Saúl tiene mucho arrastre con los fanáticos latinos. Oscar De La Hoya lo tenía con los latinos y con los norteamericanos. Sí. Y de otros lugares también. En California, todos esos lugares, pues me imagino que él tiene muy buena respuesta. ¿Cuándo va a ser el momento en que ustedes lo van a llevar a lugares como Nueva York, otros lugares, el centro de los Estados Unidos? Ya muy pronto. Este año va a ser muy grande para él, muy importante. ¿El próximo año? Sí. Háblanos de Golden Boy Promotions. Están haciendo ustedes muchas carteleras aquí en México. En diciembre tienen otra con los hermanos Ornelas, Librado y Enrique. Y también con Pablo César Cano, que le dio muy buena pelea a Dick Morales. Él va a reaparecer en esa función también por Televisa. No, nosotros vamos a seguir, tenemos un contrato vigente con Televisa y tenemos 12 eventos este año, mínimo. Háblanos de la serie Next Boxing Generation, que llegaba por HBO Plus. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Eso ya terminó. Eso ya terminó. Fue un convenio de 2 años y ya terminó. ¿En resultados? Muy buenos. Y hemos platicado de hacer algo de nuevo, pero por lo pronto ahorita estamos exclusivos con Televisa y estamos trabajando muy bien con ellos. Háblanos de los peleadores en Argentina. Llevaban funciones a Argentina, a otros países de Latinoamérica. ¿Cuándo se va a dar ese momento? ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Muy buenos. Ahorita tenemos un promotor, Mario Arano, en Argentina, que está haciendo funciones por Space, exactamente. Entonces nosotros estamos trabajando con él y con DirecTV también está haciendo funciones. Y por lo pronto estamos trabajando con él ahorita y a ver, esos peleadores son muy buenos y en cualquier momento nos vamos a traer a Estados Unidos. De ganar, Saúl, que estamos confiados en que así lo haga. ¿Qué pelea ustedes le podrían programar? La más grande posible. Él ya está listo para eso. Ya está listo. El año que entra va a ser muy grande para él. Ya por último, Eric, ¿algún mensaje que tenga para todos los aficionados de aquí de México? No, gracias por apoyar siempre el boxeo y encantados de hacer trabajo y hacer funciones aquí en México.